continúan registrándose casos de violencia intrafamiliar en ocaña en las últimas horas un ciudadano fue capturado por la policía nacional en el momento en que agredía a su pareja sentimental de 31 años de edad en el asentamiento humano tierra santa lo que tiene que ver el plan choque construyendo seguridad en el municipio de ocaña se tiene la captura de un ciudadano mayor de edad exactamente se, se captura en lo que tiene que ver el barrio tierra santa el cual pues eh, se recepciona una llamada al centro automático de despacho quien pues se encontraba eh, agrediendo a su pareja sentimental. Es así eh, que realiza como tal la atención del caso del cuadrante. Eh, llega al lugar, realiza el procedimiento de judicialización y se pone a disposición de la autoridad competente. Estos casos son recurrentes en Ocaña. Es por esto que el comandante de la estación de policía invita a la comunidad a ser más tolerante. Eh, hemos sido reiterar, reiterativos por parte de la Policía Nacional con relación a hacer un llamado de atención eh, por los diferentes medios, por la oficina de, de prevención y pues fortaleciendo eh, pues es, estas líneas, inclusive con la administración municipal, para hacer un llamado a la tolerancia, eh, a lo que tiene que ver con los ciudadanos o cañeros, pues para que no incida en, este, en estos comportamientos de violencia. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Ocaña para su respectiva judicialización.